years away. Now I feel I'm done, and I'm cursed by every day, till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray, I'll never forget this day. Ya llegamos, espero hayan descansado bien. Claro que sí, y cuando descanso bien estoy con la sabrosura al 99% guajaba. Y el otro 1% en tu culo guajaba. Ah, pero qué hijo de fruta. Oigan, ¿cómo carajos llegó el gnomo pajero aquí, si solo estaba pajancio? Pues como me dejaron botado y embarrado de caca en la alcantarilla, tuve que correr con mis piecitos de gnomo y me lancé de un cabezazo a trencito chuchu, hijos de mierda. Bueno, ¿quién tiene hambre? Ah, mierda, por las huevas les cuento. Oigan, ¿por qué no puedo bailar? Maldito juego pendejo, todo bujeado para los morochos. Y también para los sin estudios como yo, pipipipi. ¿Qué mierda? ¿Hay un código QR en el tren para que donen a alguien? No me había dado cuenta. Así ya lo vi, pues yo también pongo el mío como todo un conchudo XD. Ya disciplineros a mi XD. Mejor te doy un pene. Oye, me gustó esa música, ponlo de nuevo para mí, que jejeje. Ahí te va la música de mierda XD. Ya no pongan esa mierda y avancen, que encima tenemos que llevar dos amorfos. Amorfo como tu viejo XD. Ah, oigan, pero ¿por qué tanto problema? Me pueden llevar a mí como en el anterior y dejar botado a mi primo pajero. Si serás hijo de fruta, ¿y por qué mejor no te dejan botado a ti? Porque yo soy tu papito en calzoncillos, y la gente ya tiene mucho tiempo esperándome, mojaja. ¡Ah, mi rostro! Dejen de pelear, pucha, ya me distrajeron. Ya está tranquila, Mili, y a esos gnomos de mierda, si siguen peleando les daré de comer de mi caca, mojaja. Ay, no, por favor. Eso debe saber más feo que la concha de la mamá del gnomo jeropa, jajajajaja. Ya ven cómo empieza ese pajancio. ¿Y este lugar qué chucha es? No lo sé, capullo, yo no vivo por aquí. Parece que terminaban de hacer obras y dejaron todo botado, como en mi país de mierda que siempre terminan una obra cada 10 años. Salto como si me picara el puto. Mierda, la Spitter nos dejó sus flujos verdes. Es limonada. Oigan, ya entiendo, este lugar quisieron usarlo como refugio, pero se fue todo a la mierda. Ah, tienes razón, no, mujer opa, con razón hay camas por todos lados pero sin colchones. ¿Y por qué no están los colchones? Seguro los que se salvaron se los llevaron para follar en otro sitio, que falte comida pero no las ganas de follar, guajalaga. Pero qué mierda XD. Por cierto, atrás había un baúl con desfibrilador y lanzahuevadas. Yo ni muerta llevo esa cosa, les haré daño a ustedes XD XD. El que me empujó es fan de peso pluma. Espera que quiero... Jajaja, estoy persiguiendo a Mili XD. Gracias por avisar, ahora te mato. Hay una puerta a la vuelta, veamos qué chucha hay. Tengo un mal presentimiento en la cola. Tranquila. Que si sale algo mal tenemos al pelado cabeza de polla. Ah, ¿y por qué mejor no le entregamos tu popto, Santi? ¿Qué mierda dijiste? Santi. No. ¿Por qué ya no te juntas con el Santi? El Santi. Ahora no tengo con quién jugar. Chaca. Ah, mis ojos. Y oigan, abrí esta puerta hacia el otro lado. Creo que esa puerta es por las huevas. Mierda, una witch muerta hincha de River. ¿Qué pasó, River? La tienen adentro, hijo de... Jaja, pobrecita, se la habrán recontra metido los hinchas de Boca. Joder, creo que hay alguien dentro. Ay, no puede ser, si son los que predican la palabra del Señor, no me jodan. No somos esos, por favor, necesitamos que abra la puerta, o por lo menos una manera de salir de este sitio. Mentiroso de mierda, una vez que abra seguramente me leerán varios versículos, ya se cagaron, pondré música a toda hostia y los violarán, muaj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 a y más ja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  babosos. ¡Face!
Ay no, mierda, acá, apaguemos esos parlantes que están arriba rápido. Uno menos, tamare mi poto. Yo me encargo de las de al fondo que tengo francopunteador. Y yo los cubro de toda la barra brava de boca, pero todavía no llegan. Y yo no hago ni mierda bojada, acá. Es que estás pasado acá, cací. Acá hay un charger atorado, muere weón. Weberto, rápido que van a destruir todos los parlantes. Mierda, colega, ya los destruyeron, ahora ya no podré escuchar a sus ideas, bojada. No, un tank. Corre, sabrosura, corre, bojada. Usaré mi martillo cachondo, me cagó. Jajaja, no eres digno de llevarlo tampoco. Mojajaja, ese topollillo será digno cuando termine su primaria. Jajajajaja. Rajajaja, para que me jodes. Y toma una roca por el poto. Mojajajaja. Es el hijo de fruta que no abrió la puerta y activó los parlantes. Bueno, Mar, depende de nosotros matarlo. Pero no me dejes solito con el tank. Achucha, perdón, pensé que me seguía XD, ahí te ayudo y me tira una mesa el deformado. Toma esas balas con sabrosura, lo puse más cachondo. Es que tu pelada hace que se me pare la polla, ven para acá mierda y dame más sabrosura. Bien hecho, Zim, mientras hiciste gay al tan, yo estoy ayudando a todos. Ay, finalmente Zim no está pasado a condones. Oye, ¿qué haces, subnormal? Pues me curo, y de paso activé un interruptor de energía. ¿Y cuando chucha me ayudan, pendejos? Ahora mismo. Fruta madre, me hubiera masturbado antes de salir de ese cuarto. Estuvo medio rarito ese deforme. Pero más raro es ver a Topollillo estudiar guajada. Mierda, no digo nada, que si no ahorita dicen mi nombre. Mujajajaja, otra vez me quedé con ustedes. Y mi primo pajero se fue a la mierda, jajajajaja. Pues mejor, tú estresas menos que ese gnomo llorón. Antes de continuar con el video, quiero recomendar la mejor casa de apuestas. Blaze. En Blaze podrás apostar tus partidos favoritos, y no solamente en fútbol, sino también en muchos deportes, como baloncesto, tenis, y hasta en videojuegos, y muchos más. También cuenta con una gran variedad de tragamonedas, y miles de juegos de casino en vivo donde puedes ganar teniendo mucha fe gracias a Blaze. Para más info en el mensaje fijado, regístrate, y obtén tu suculento bono. Solamente con tu correo electrónico, es muy sencillo, y usa mi código promocional Marcos. Una vez hecho, puedes elegir tu método de pago favorito, que hay muchos, así que vive la emoción de las apuestas, mucha suerte y fe, y comienza a ganar con Blaze. Qué humilde el patrocinio XD. Carajo, el ascensor nos llevó más abajo, supongo que habrá otra estación. Eso es muy obvio, si no ya sería muy pendejo estar aquí por las huevas. Pero hay que llegar con cuidado, ya que está un poco oscuro, y nos pueden meter mano por sorpresa. ¿Y cómo haremos eso si nosotros tampoco vemos Me volaron toda la cara. Oigan, acá hay píldoras para algún capullo. Ese soy yo, bojada. Qué rico, las píldoras me excitan mucho. Ese viejo tiene ropa de boca, sáquenle la mierda. Esa bebada de martillo nos caga. ¡Ya mierda! Si me matas eres muelona. Pues eso ya soy, así que por las huevas, zombi cojudo. Miren, llegamos a una estación. Abajito deben estar los trencitos chuchu. Chuchu, chupame la polla con mayonesa sin estudios. Fuera mierda. Nosotros subiremos al tren. What the fuck, ¿para qué coño quieren subir a un tren los zombies? Es que tenemos familia que visitar, muajada. Pues se van a la mierda porque el tren será para nosotros. Hijo de fruta. Malditos pendejos, ahora el colega no podrá visitar a su vieja enferma. Oh, ¿y qué rayos tiene? Está enferma de adicción al pene, muajada. Pero qué fruta. Ya arranca la huevada, hasta su ruta final. Vale, encendido. Oye, Nomo, tú opera el tren mientras yo me rasco las bolas. De acuerdo, deja solo a tu papito en calzoncillos, XD. Ya llegamos. Eso fue rápido. Tan rápido como una paja del Nomo que dura 3 segundos. Oye, espero que te estés refiriendo a mi primo Jeropa. Sí, descuida, ¿o acaso tú te consideras precoz, pajancio? No, yo cuando le doy amor a mi gancito duro más que The Weeknd en la tienda de Fortnite, jajajajajaja.
Jajaja, qué pendejo. Hay curaciones allí adentro. Sí, pero espera, que vine un tanque y ya lo quemé. Jajaja, soy la polla. Eres la mierda. Igual, me quemo el poto y la tula bichula. Tranquilo. Ahorita te apago a martillazos. ¿Verdad que esperan para cagarlo a martillazo, marito pollillo? Achucha, sí. Yo empiezo, toma mierda. Ahora, martillazo en el ano. Martillazo en el ano. No mierda, es martillo del demonio. Acá hay píldoras por si se las quieren meter al poto como yo XD. Me llevo una, y los demás no creo que quieran porque ya tienen. Qué bien, entonces más para mí, guajada. Por acá ya subiremos, al menos ya tendremos una mejor iluminación. Cierto, porque en la oscuridad casi confundo a Sim con un zombie. Mierda, ¿cómo me puedes confundir con esos chotos? Es que están tan podridos que hasta tienen tu color XD, y peor en la oscuridad. Guau, parece que acá también quisieron hacer como un refugio, pero se les fue todo a la mierda de nuevo. Me escuchan, pedazos de perra, contesten. Uy, hola. Hola mierda, manden revistas Nopol. No tenemos nada de eso, pero sí tenemos libros para que estudies algo. Ja, te cago por pendejo. No se pasen de subnormales y háblenle con seriedad, capullos de mierda. Mierda, creo que ya cortó al hijo de fruta. Es por tu culpa, huevón, yo iba a pedir algún rescate. Hay que hacerlo estudiar a la fuerza al mal creado de mierda. O mejor mándenlo a lavar mis calzoncillos con caca, jajajajajajaja. Muere, me jalan de las canas. Aquí estoy, Mar. Te voy a estrangular, viejo manicero, y luego fumaré a... Me pica la concha. Tamare solo me ayudó el sin estudios y los otros qué mierda hacen. Sim seguramente buscando cosas como siempre. Pero las cosas son muy importantes, bojada. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Guau, pelado de mierda, cuidado con mi cabeza. Ven, imbécil. Imbécil tu padre. Una puerta con llave. ¿Cuál llave, mierda? Mira cómo lo abro. Pero qué mierda. Increíble. Seguro usaste las muelas para romper el candado, muajajaja. Me la meten por mis orejas limpiecitas. Llegó la maldita horda de rosquetes. Ya les tiré consolador, agradezcan que busque cosas. Hueberto, tiraron un consolador con sabrosura. Toma mi jugo de concha, viejo muelón. Ni me cayó su huevada. En la mesa hay munición si desean. No lo deseo, lo necesito, guajada. Yo también, mierdas. Bueno, hay un camión que tenemos que dispararlo, pero antes de eso, revisen bien el lugar para estar listos. Oh sí, llegó nuevamente el momento de la sabrosura de buscar cosas. ¿Qué es esto? Araujante de mierda. No te emociones, Tim, que no solo hay que buscar cosas, sino limpiar el área. Tiene razón la saca caca, no sabemos cuánto tiempo tendremos que aguantar luego de disparar el cañón. Jujujuju, tenemos una metralleta de Rambo. Y por acá solo bebadas, esperen y un consolador. Valgo verga. Un charger jeropa adelante muere. Ya disparé el cañón, prepárense para la mega orgía que nos harán. Prepararé la metralleta de Rambo en muajajajaja. Hueberto, prepara tu polla que es hora de la mega orgía. A estos pendejos, avisa a las barras de River y Boca. Vale, colega, y llego con todos los pibes, guajaja. Nos escupieron, apártense. Carajo, tuve que lanzarme como cojuda. No importa, mantente encima del coche para que no te cague. Sí, estoy encima de la cochinada militar. ¡Llegó la hora de la manuela! Muerto, jala tripa de mierda. Uy, parece que ya se terminó. No lo creo, mencionaron a las barras bravas. Seguro lo dijeron para asustarnos. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados. Ay no, pusieron la música toda mierdera. ¿Cómo que música mierdera? ¿Y vos cuántas copas tienes, hijo de fruta? Mis pezones arrugados Ya te ayudé de ese, ojalá, pezones de ancianos. Ya traje a toda la gente, colega, así que saca la vaselina para violar los bojada. Oh sí, sexo a esos pelotudos. Soy de River y la tengo dentro. Volví mierda, y esto es por boca. Pero qué pajerazo como cabán. Ven para acá, mi sácalo, creo que ahí te están dando duro. Voy con una nalga roja de tanta mano. Vamos, militar, hincha de River, y también la tendrás adentro. Ay no, ni que fuera el gnomo. Mi cuca. Ahora sí ya terminó, déjame que te curo esas muelas podridas.
Gracias, Topofruta. Jojojo, menos mal que esa barra brava no se llevaron mis calzoncillos, mojada. Pajancio, te pudieron hacer algo peor y tú preocupándote por esos calzoncillos hediondos. Es que sin eso no sería nadie, pendeja. Claro que no, para nosotros igual serías algo. ¿Y qué sería? Un amorfo de mierda, mojajajaja. Jajaja, y tomen zas zombies. Miren, ya volvimos a las calles nuevamente, ¿Y cómo rayos llegaron esos contenedores ahí todo botados como caca? Pues al costado hay una grúa, habrá sido con eso, pendeja. Ah, no lo vi, XD. ¡Orejas! ¡Dame una sonrisa, melona! No, mejor no uso el consolador, lo guardaré. Toma zas por chip y jajajaja. Me empujaste pero te di Maldita espaldera de mierda. Sóbate, pendejo, jajajajaja. Tomen de mi martillo de Thor, Tamare, esa espiter hace demorar. Me voy antes de que Le pasé mis píldoras a Zim ya que vi que gastó su botiquín en el Shanti. Pero no digas mi nombre real, mierda, y no pongan memes solos lleno de plomo. Descuida, XD. Superman, azorada, me cagas. Y este busque, carajo. Eres el Santi, bailemos chacalito y fumemos Mierda, mucho humo. Qué bien, usemos el bus para largarnos de la ciudad, además tiene de todo. Sí, y también chofer. Que maneje esto tu viejo. Oye, Pajancio, si manejas te compraré unos nuevos calzoncillos. Oh sí, y ahora lo hago. Bueno, mi gente hermosa y ricolina, espero que les haya gustado mucho el video, ya falta nada para la parte final, y espérenlo con ansias, burbujú. Por favor, apóyame dejando tu suculento like al video, si eres nuevo suscríbete, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas cuando hay nuevo contenido en el canal. No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes, como TikTok, donde ando subiendo muy seguido cositas, mi página de Face donde publico cualquier video nuevo del canal, y mi canal en el moradito que está botado pero igual XD. También tengo un segundo canal donde habrá variedad, y únete a mi servidor de Discord donde está toda mi comunidad. Y si juegas Fortnite, te agradecería si usaras mi código en la tienda, ya lo sabes, código Muelitas en la tienda de Fortnite, y manda tus dobles capturas con tu compra a mi página de Face, para colocarlos en los vídeos de Fortnite y para futuros sorteos. Gracias al que renovó y al nuevo miembro del canal, WillyJZ con el nivel de Nomitos, y Valemox, que humildes y finos señores, muchas gracias. Y como siempre agradecido con todos los miembros que tenemos en el canal. Espero que tengan un día excelente, y sobre todo sin Manuelas, jaja, ay, por favor vayan a apoyar en el moradito, que me siento más solo que el gnomo en su cumpleaños, jaja, no se la jalen, chau causitas. All the pain.